¡Holi, holi! ¿Cómo están? Hoy vengo con un video espectacular. Hoy me vine a pasar el fin de semana a Ginebra. Ya entré en el hotel, la verdad que me gusta mucho, ya vamos a explorarlo un poquito más. Les voy a mostrar un poco lo que es el lobby, que está súper moderno, pero la verdad tengo un fin de súper intenso. Así que quédate ahí, si no te suscribiste, suscríbete y activa la campanita, porque ahora ya me estoy yendo a un workshop para ver cómo funciona el mundo de los relojes. Cómo se arma un reloj y cómo funciona todo este mundo por dentro, que yo, sinceramente, no tengo ni idea. Así que vení conmigo que empieza el fin de semana en Ginebra. Miren que tengo acá mi certificado de que completé medio día de entrenamiento en el armado de relojes. La verdad, una completa locura. Si te gustan los relojes, es una visita y una experiencia obligatoria en Ginebra, porque encima nos explican un poco de la historia al principio y después armamos y desarmamos nuestro propio reloj. Es una locura. Sinceramente, te tiembla la mano un poco y se te desarmó todo el reloj. Ahora realmente creo que entiendo cuando veo un reloj muy caro cuánto tiempo estuvieron haciéndolo detrás realmente. A descansar un rato y después a cenar y a terminar este primer día en Ginebra. Hola, ¿cómo andan? Día 2 de Ginebra para mí. Son las 6 y media de la mañana y yo me estoy yendo al aeropuerto para hacerme un test rápido con certificado de viaje, porque mañana me estoy yendo de viaje a un país que está al sur de Suiza, seguramente ya adivinaron, y me tengo que hacer un test rápido para poder pasar la frontera. Así que antes de empezar el día y de todo el itinerario completo que tenemos, me voy a hacer el test rápido al aeropuerto y después seguimos con el día. Bueno, acá estoy esperando el resultado, ya me hicieron el test, fue rapidísimo y la verdad que este lugar, si vienen a Ginebra, se lo súper recomiendo. Está en el aeropuerto y también en el centro. En el aeropuerto obviamente tiene mil opciones. Y ahora estoy esperando 15 minutos que me den el resultado y la atestación de viaje para viajar mañana a Italia. Que es el color del agua, o sea, transparente, ¿se ve todo? Sí, todo perfecto. Increíble. No me creía, yo le dije, Agos, la chica dijo que nos vamos a tomar un barco, me dice, ¿segura? Yo con el acento de ella habla, la guía habla francés y tiene acento, yo no estoy acostumbrada, entonces. Sí, es como que tiene un inglés como afrancesado. Sí, se escucha un montón. Y yo tipo estoy un poco acostumbrada ya, pero bueno, la verdad que hago nomás. Yo vivo en la parte alemana, así que. Con el alemán la dejamos a vos. Ponele. Hay una cosa que quiero contarles, que le estaba contando a Goyo, que en la universidad yo estudié lo que es como resignificar una ciudad cuando le falta algo turístico. ¿Cómo decirlo? Hay muchas ciudades que le falta un punto de interés que atraiga realmente a los turistas. Y Ginebra le pasaba eso. O sea, Ginebra, si no estuviese el chorro de agua, como que no tiene un icono en el cual vos digas, tenés que ir a su ciudad y sacarte esa foto. Claro, no sé si punto que atraiga, porque la ciudad en sí atrae, es hermosa y claro, el lago y todo verlo, pero no tenés, decís, bueno, estuve en Ginebra porque tengo la foto del chorro. Claro, ¿entendés? O sea, si no estaba el chorro es como que no había nada que represente que eso. Que represente, como si vas a Nueva York sacas una foto en el Empire State, no sé. Claro. Y bueno, y con esta resignificación, digamos que incluyeron este chorro de agua como para decir, bueno, o sea, la gente puede venir, sacarse la selfie o la foto en Ginebra y decir, estuve en Ginebra. Thank you.
bueno, ahora seguimos con el tour. Y tenemos algo importante que contarles, que yo lo escuché por la mitad y Agos también, pero seguramente Agos les va a poder explicar mejor. No, o sea, yo no escuché la historia de eso que contó de Ginebra, porque hay un algo. Sí. Pero en el piso tenés pista adoquines y los adoquines, algunos están en diferentes idiomas, son los 6 idiomas oficiales de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. It looks like. Oh, amazing. Está buenísimo. Tremendo. Bueno, terminamos el tour y Agos, ¿qué te pareció el tour? Muy bueno todas las chocolaterías, todos los chocolates. Sí, eso fue una locura. Sí, y aprendimos muchas cosas de, la verdad que yo no sabía. No, sí, o sea, a mí me gustó mucho que es un tour como por la ciudad de Ginebra, te cuento un montón de historia de, bueno, cómo fue fundada la ciudad y alrededor, o sea, de las chocolaterías y cómo nació toda la cultura del chocolate. Exacto. En Ginebra. Entonces creo que está bueno si quieren conocer la ciudad y nunca estuvieron, para darle un toque distinto de gustar chocolates y encima conocer la ciudad. Y aparte nos llevó por lugares particulares, sí. Que bueno, había uno que era un pasadizo secreto de escalera subiendo para arriba y nos explicó por, o sea, el nombre o nada, cosas de la historia que nunca nos habíamos caminado por ahí. Sí, no, ni ahí. Así que bueno, súper recomendado, si vienen a Ginebra y buscan un tour, está bueno este toque distinto con sumado al chocolate y encima, bueno, van a comer muy rico. Así que, recomendadísimo. Bueno, acá tenemos una degustación de entradas. ¿Qué era, Mica? Reproducilo. No, bueno. Típico hummus. Sí. Algo típico que supuestamente no lo hacen tan original. Bien. Tiene un nombre interesante. Ok. Yogur hecho salsita. Ok. Este lo escuchaste vos, pues lo vi con una ensalada, claro, con verduras crudas y verduras cocidas. Tiene también como vegetales. Esto es como caviar de berenjena. Ah, mirá, dijo. Yo escuché la palabra caviar. Sí, así que bueno, veremos qué onda. Tiene una pinta, pero espectacular. Ay, pita bread. Bueno, a comer. Con el review de la entrada es este plato que no hay nada, ¿no? O sea, me comí todo. A vos, ¿qué onda? Este es el mejor hummus que probé en mi vida. No es una locura. O sea, locura. No sé cómo hablar antes. No. Y esto era algo. Era, eso era el caviar de berenjena, pero como una pasta similar. Sí, una pasta. Locura también. Excelente. La ensalada top. El yogur tremendo, pero como saben, no podemos terminar esto porque. No, dijimos no comamos más porque después viene todo esto mismo, pero caliente. Caliente. Y después viene el plato principal. Y después 5 de esto de postres. Ah. Bueno, acá tenemos el plato principal. Yo me pedí una carne de degustación. Papas. Papas. El arrocito. El arrocito. Porque vieron. Es el arrocito típico libanés que queríamos probar. Sí, se llama, creo que vermiceles, pero no lo repitan. Vamos a chequearlo, ¿eh? Y el pescadito que vamos a probar también. Bueno, y este es el postre. No sé si entendimos mucho. Qué cara. Sé que esto tiene pistacho y almendras y se llama algo así como acalá. Sí, algo bueno, típico rápido. De allá. Esto es pomelo. Sí, y no sabemos qué tiene abajo, pero bueno, una crema. O sea, vamos a probar qué onda.
Pero tiene pinta. Tiene esto pinta. Parece tarta de atún, pero dudo que sea. Como un cram de manzana tiene ahí, creo. Ah. Bueno, ya veremos. Bueno, y así termina mi viaje por Ginebra, en medio de un crucero. Hoy es domingo y me vine directamente a Italia, crucé la frontera para empezar un nuevo viaje, una semana de crucero a bordo del MSC Grandiosa. Así que, si no te suscribiste, suscríbete, activa la campanita, porque vienen un montón, una serie de videos sobre cómo es entrar a Italia y todas mis vacaciones, cómo se están llevando a cabo los protocolos y las medidas, se puede viajar o no y cómo es todo. Así que, espero que te haya gustado este video. Acordate de dejarme en comentarios qué te pareció y qué te gustaría ver más de Ginebra, porque estoy tan cerquita desde Neuchâtel que seguramente voy a volver. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo video.